Presidente jauna, egunon guztioi eta egunon sailburuari eta bere laguntzailei, mila eskere azalpenengatik. Bueno, ikusi ditugun zenbakiak, ikusiak ditugu jadanik, azken bi urteotan aurkeztu dituzuenak antzekoak dira gutxi gora bera. Igual kezkagarriena aurrekontu honekin da ez daukala inolako eraginkortasunik garapen ekonomikoan. Ez dute aurrekontu hauek garapen ekonomikoa oztopatuko, baina bultzatu ere ez dute egingo. Eta igual hori da kezkagarriena. Como digo, da la sensación de que la economía, de que el desarrollo económico de este país va por un lado y de que estos presupuestos van por otro, que no van a tener ningún impacto en el desarrollo económico y en la evolución de la economía vasca, ni para bien ni para mal, y quizás eso es lo más preocupante, que no van a tener ninguna repercusión. Que la economía vaya por un lado y los presupuestos vayan por otro, en el caso de este gobierno, no es nada nuevo, pero la realidad es que el camino que llevan estos presupuestos es el de seguir impulsando, el de seguir metiendo dinero en políticas del pasado, en políticas que no tienen ninguna repercusión, como digo, en el desarrollo económico del país. Meter dinero en agujeros negros, y a eso voy a dedicar yo, digamos, mi intervención y sobre todo mis preguntas. La primera cuestión con la que me gustaría empezar es el famoso fondo de 250 millones de euros al que ustedes han dado varios anuncios a bombo y platillo y que se iba a crear. Hemos visto que establecen una participación para SOCADE y el Instituto Vasco de Finanzas de 27 millones de euros. Eso es apenas el 10% de lo comprometido y me gustaría saber dónde va a estar el resto del dinero, de dónde se va a sacar, si ya tienen de alguna manera establecido cómo van a estructurar este fondo y cómo va a funcionar, porque después de más de un año, yo diría que casi año y medio del primer anuncio, seguimos sin saber gran cosa, aparte de estos 27 millones de euros. Sin embargo, sí sabemos que se siguen metiendo casi 20 millones de euros en el BEC, como usted dice, como en otros años, y me llama la atención de que, y me gustaría que me lo explicase, que se meten en forma de participación, es decir, ¿es una especie de ampliación de capital que se hace todos los años o es una subvención a la explotación? Me gustaría que nos lo aclarase, igual que me gustaría que me aclarase si este año vamos a tener, como en este presupuesto anterior de 2018, la sorpresa de que aparezca un préstamo a Bilbao Ría 2000, que no estaba contemplado en el presupuesto, si va a volver a suceder este año para que Bilbao Ría 2000 siga funcionando. No nos parece a nuestro grupo que el sector público sea el peor sector de todos los sectores económicos, el que peor esté. De hecho, en la memoria que presentó ayer el señor Azpiazu dijo que de todos los sectores económicos o industriales, el único que empeora sus perspectivas no es el sector público, sino el sector naval. Y aquí nos gustaría referirnos a la naval. Nos gustaría referirnos a la naval y al hecho de que todavía no hace un mes que ustedes cambiaron de postura y decidieron que de no poder entrar en la naval sí podían entrar en la naval, y nos gustaría saber si en este presupuesto hay alguna partida presupuestaria a la que se vaya a poder recurrir en el caso de que efectivamente ustedes entren, aunque sea a desgana, en la naval. Dejando ya aparte la cuestión de las empresas en dificultades, me gustaría referirme a las comarcas más desfavorecidas, a las comarcas que peor están superando la crisis que hemos padecido hasta ahora. Usted presentó la semana pasada un plan de reactivación que algunos medios calificaron muy acertadamente como un plan de poco choque. De poco choque, y que, por lo que hemos visto hoy y ha dicho alguna otra portavoz, parece que la única medida que aparece en el presupuesto es el plan Indartu, un plan al que le incrementan de 5 a 12 millones de euros, pero que sin embargo en 2018 no se ha ejecutado en su totalidad. De 3 millones de euros que estaba presupuestado, a día de hoy solo se ha ejecutado 1 millón. Por lo tanto, da la sensación de que la medida estrella del plan poco choque, pues realmente se va a quedar también en agua de borrajas. Y nos gustaría que nos aclarase si hay alguna otra partida, porque ya quedó claro que ese plan de poco choque realmente no era más que un compendio de partidas que ya existían en el presupuesto y que se incrementaban pues en las tasas que se están incrementando todos los presupuestos de todos los departamentos. Pero bueno, ya que hablamos de agujeros, pues sí me gustaría centrar un poco mi intervención en la Spri y en Sprilur.
Este año la subvención de explotación de la Spri se duplica. Se duplica. Pasa de 33 millones a 62 millones de euros. Me gustaría saber cuál es el motivo de que la Spri tenga la necesidad de cubrir un agujero del año pasado aquí de 30 millones de euros. Y los gastos de personal pasan de 1,7 a 5,7 millones de euros. Prácticamente se cuadruplican. No es, sin embargo, la Spri lo que peor está del grupo Spri. Obviamente vuelve a ser Sprilur el centro de atención, el agujero negro principal de esa constelación de agujeros negros. Y si el año pasado perdía 5 millones de euros, este año han conseguido mejorarlo y pierde 5 millones y medio de euros. Si el año pasado las ventas y los alquileres de Sprilur caían un 10% respecto al año anterior, este año van a caer un 15%. Entonces, seguimos alimentando un agujero que va a necesitar una ampliación de capital de 11,1 millones de euros. Seguimos gastando dinero en terrenos industriales que no se sabe para qué, 2,3 millones en los terrenos del BIAP, que nadie ha pedido, que nadie ha demandado, como ustedes han reconocido, que el propio Ministerio de Fomento reconoce que el aeropuerto de Foronda tiene terrenos más que de sobra, que tampoco nadie pide para realizar actividades aeronáuticas, y sin embargo Sprilur se va a gastar 2,3 millones de euros en eso, ya lo denunciamos el año pasado también. Otro agujero negro que seguimos alimentando, la Sociedad Vasca de Hidrocarburos. La Sociedad Vasca de Hidrocarburos en este año y en el siguiente va a meter otros 15 millones de euros en el proyecto Viure, para obtener en gas apenas 6 millones de euros previstos, que luego ya se verá cuántos son. Con esto ya llevamos casi 30 millones de euros metidos en un proyecto de gas, más otros 8 millones en gasto de permisos para unas ventas que no llegan ni a una tercera parte. Y esta es la realidad que tenemos. Estos son los agujeros históricos. Luego estamos creando otros agujeros. Por ejemplo, el agujero ligado a la estrategia logística. Ustedes plantean 450.000 euros en estudios ligados a una nueva plataforma logística en Lezo. Pero, sin embargo, van a meter 3 millones y medio de euros en los almacenes de La Herrera, 51.000 metros cuadrados. ¿Existe algún estudio relacionado con la necesidad de tener más superficie logística ligada al puerto de Pasaia, con la reducción de tráficos que está teniendo? Otro agujero en ciernes, y este sí que es nuevo de verdad, es la Agencia Vasca de Internacionalización. A mí me gustaría que nos explicase cuáles son las ventajas de tener una agencia vasca respecto a tener una gestión directamente a través de la Dirección de Internacionalización, qué se ha mejorado en la gestión, qué se ha mejorado en los objetivos y en los resultados, y que nos dijera también si, además de abrir oficinas en Estados Unidos y en Singapur, cuál va a ser la relación de la oficina que se abrió a bombo y platillo en Londres y cómo se va a imbricar con esta Agencia Vasca de Internacionalización. Tenemos después la cuestión de los aeropuertos. Ustedes hablan de que van a hacer una evaluación de las iniciativas de las sociedades de promoción aeroportuaria, que también se están dejando un buen dinero, sobre todo la alavesa. Nos gustaría saber en qué sentido va a ir esa evaluación de iniciativas. Y por último, nos gustaría también saber, porque aparece en las memorias que se va a abordar una nueva modificación del Plan de Desarrollo Rural 2015-2020, y nos gustaría saber en qué línea va a ir esa modificación, qué participación van a tener los diferentes agentes involucrados y cómo se va, de alguna manera, a materializar esa reforma. No me gustaría terminar mi intervención sin referirme a la cuestión de la igualdad, que es transversal a todos los departamentos y que, por lo tanto, hace referencia también al suyo. El presupuesto que ustedes dedican a igualdad en su presupuesto general no llega al 0,002%, yo creo que me dejo algún cero por el camino. Casi todos los programas que ustedes evalúan o mantienen su baja relevancia o descienden aún así la relevancia en cuanto a la calificación de impacto de género, ningún programa de su departamento tiene relevancia alta y, sin embargo, sí que hay por lo menos 5 que tienen una relevancia baja. Ahí me gustaría saber cómo casa esto con el hecho de que en el ámbito industrial el empleo femenino no llegue a una mujer por cada 4 hombres. Si usted cree que no tiene impacto en las políticas de desarrollo económico en la cuestión de género, pues
y así lo dejan claro en sus presupuestos, y que me gustaría una breve reflexión por su parte al respecto. Y por mi parte nada más. Muchas gracias.